Saludos y bienvenidos a Día a Día. Pues nada, estamos a viernes con ganas de comenzar el fin de semana y sobre todo de ver si entramos o no en fase 1. Esa es la pregunta que nos atañe a todos los que estamos aquí, por supuesto. Esperemos que sí, que sea efectivo, pero sobre todo yo sigo estando aquí en este programa especial de Yo me quedo en casa. Ven que estoy sentada en el típico sillón donde solían sentarse mis invitados. Oye, que es cómodo, ¿eh? Que hoy lo certifico, que normalmente suelo estar en el otro. Y nada, pues decir que seguimos quedándonos en casa, que vosotros también tenéis que hacerlo, que lo tenemos que hacer por solidaridad con la gente que lo ha pasado mal, que lo está pasando mal, por los sanitarios, por la gente que ha tenido que trabajar en pleno estado de alarma y nada, y tenemos que ser consecuentes, solidarios, tener sentido común y hacer las cosas como se han de hacer, bien, al final cumpliendo los márgenes que se nos establecen, porque se hacen por algo, ¿no? Porque yo creo que ahora que se nos está dando un poquito de manga ancha, que podemos salir a hacer deporte, que si entramos en esa fase 1 vamos a poder ir a tomarnos un refresco, una cervecita o tomarnos un café pues con un amigo, con una persona que queremos y que hace tiempo que no vemos sentados ahí en esas terrazas. Pues bien, también por la hostelería, que por cierto hay que apoyar mucho a la hostelería, porque qué sería, no de Elche sin bares, sino de España sin bares, ¿no? Hostelería, y quien dice, pues restaurantes, cafeterías, heladerías, que ya empiezan ya deberían estar abiertas, pues bien, todo eso. Yo creo que por nosotros, por nuestra salud y por la de los demás, vamos a intentar, porque está de nuestra mano, lo podemos hacer bien, así es que pidamos responsabilidad, que esa sea la palabra que nos acompañe durante todo este tiempo, porque si lo hacemos bien, pues vamos a poder retomar la economía, vamos a poder salir a trabajar, que es tan importante para que no nos vuelvan a confinar, porque al final parece que vamos a tener que ir, pues, contrayendo el virus casi todos, ¿no? Pero si lo hacemos poco a poco, pues la sanidad podrá absorber los casos, ¿no? Podrá darle salida. Pues bien, dicho esto, tenemos que comenzar el programa de hoy. Como cada viernes, pues contamos con la sección de nuestra psicóloga. En este caso, es la psicóloga de Tienes mi ayuda, que es esa plataforma y ese proyecto que se creó en el cual se da ayuda psicológica de manera gratuita a todo aquel que lo necesite. Pues bien, hoy contamos con la psicóloga María Jaén, que nos va a hablar de bloqueos, los bloqueos que causan este confinamiento, ¿no? Que ha causado la cuarentena, bloqueos que mucha de la gente nos vamos a ver pues identificados con ellos y que María Jaén les va a dar una solución. Si quieren, no se vayan porque vamos con María Jaén, nuestra psicóloga. Hola, mi nombre es María Jaén, como sabéis es psicóloga de Tienes mi ayuda y actualmente estoy en el equipo de coordinación. Hoy quiero hablaros sobre las ideas bloqueantes o paralizantes que nos pueden surgir a la hora de volver a las calles. Me he puesto la camisa de hablar sobre cuestiones serias porque si alguien piensa que las ideas no son peligrosas, me gustaría decirle con mucho afecto que sí que lo son. Lo son y no hay más que echar la vista atrás a movimientos políticos, ideológicos o incluso que pueden estar desarrollándose o gestándose en el momento actual presente. Bueno, ¿por qué son tan peligrosas las ideas? Pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Empezamos. Bien, nos encontramos en una situación en la cual, tras 6 semanas aproximadamente de confinamiento, tenemos la posibilidad de volver a las calles. No va a ser una vuelta de golpe, va a ser una vuelta progresiva según lo indiquen como óptimo los indicadores sanitarios. Pero de momento ya podemos salir a la calle a unas horas determinadas. Y el lunes podremos salir durante más tiempo. Por lo tanto, es una realidad volver a la calle. Empieza a ser una realidad. Si yo interpreto esta realidad como una situación de riesgo, que puede llegar a serlo, mi mente está preparada para detectar un peligro, y es natural, es totalmente natural.
Pero necesito detectar el peligro de esta manera, tal cual lo estoy detectando, tal cual me está llegando a mi mente con las ideas que me están llegando, que me pueden estar llegando, que vamos a ver hoy. Bueno, pues si lo que quiero es una mente rápida para buscar soluciones que me ayuden a adaptarme en momento de crisis como es el actual y sería lo útil y lo conveniente, si lo que quiero tengo que analizar qué tipo de ideas se están gestando en mi mente. ¿Y por qué lo tengo que analizar? Pues bien, porque os voy a explicar cómo funciona la mente en base a la inteligencia emocional. Cuando yo veo un estímulo y detecto, veo, interpreto, me llega, veo o interpreto o me llega un estímulo que yo creo que es peligroso, potencialmente peligroso para mí, sin pasar por un proceso consciente de razonamiento, mi organismo está preparado para generar una respuesta de miedo. Ya está. ¿Y cuál va a ser esa respuesta de miedo? Bueno, tengo tres posibles respuestas. Como solo puedo hacer una, bueno, tengo tres posibles. Tengo, como vimos en el vídeo anterior, tengo lucha, tengo escape, evitación y tengo bloqueo, parálisis. ¿Cuál voy a elegir? ¿Cuál? Pues voy a elegir una en función de la que mi mente crea que es más, en función de lo que mi mente crea que es más conveniente para mí, sin pasar por un proceso consciente. En cuestión de segundos. Bien, de forma que si yo lo que tengo delante es un gatito, según mi mente, si mi mente interpreta que yo lo que tengo delante es un gatito, no va a reaccionar con miedo, ¿verdad? Un gatito, bueno, adorable. Pero ¿y si tengo un tigre? ¿Y si mi mente está interpretando un tigre? Voy a tener una respuesta de miedo. Pero ¿y si interpreto un tigre y resulta que es un gatito? Voy a tener respuesta extrema de miedo, igualmente. ¿Puedo pensar con el miedo? No. ¿Necesito pensar en una situación de crisis? Sí. Desfavorablemente estamos en una situación de crisis y yo decido si quiero tener una mente rápida para buscar soluciones o no. Con esto no quiero decir que lo que voy a explicar hoy sea fácil. No es fácil y por eso tenemos que estar muy atentos para detectar las ideas que nos puedan paralizar cuando son pequeñas, cuando todavía las puedo controlar. Porque mientras que yo estaba en casa, podía calmar las ideas de miedo fácilmente. Estoy en mi hogar, estoy protegido. Pero cuando yo salgo a la calle, sé que hay un mayor riesgo de contagio. Lo sé. De forma que ahí es el terreno en el cual estas ideas bloqueantes o paralizantes nos pueden ganar la batalla. ¿Por qué son tan peligrosas las ideas? Contesto a la pregunta que he hecho al principio del vídeo. Porque las ideas avanzan en cuestión de segundos, van creciendo de estadios simples a estadios más complejos y no hay un control consciente del cerebro, de forma que pasamos de sentir miedo a llegar a sentir pánico. Y con el pánico me voy a bloquear y no voy a poder pensar y no voy a poder resolver. Puedo llegar a tener una crisis de ansiedad, por supuesto, eso es lo que hay al final de la escalera. Una crisis de pánico, ¿no? Como se diría ahora mismo. ¿Qué pautas puedo adoptar y qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, pues puedo detectar la idea de miedo cuando todavía es manejable o fácilmente manejable o debería, podríamos intentar que lo fuera. La detecto, porque no hay nadie dentro de mi mente que pueda leer esta idea y decirme, oye, que frena, me lo tengo que decir a mí mismo, tengo que estar atento. Porque es muy fácil caer en el miedo, muy fácil para todos. La detecto, paro, respiro, reacción de distensión contrafisiológica de mi cuerpo. Si yo estoy tenso porque tengo miedo, ¿qué tengo que hacer? Distender. Reacción contraria, sonrío. No es una tontería lo de la sonrisa, no.
Para nada. Cuando sonrío estoy potenciando neurológicamente mi actividad, de forma que gano rapidez en búsqueda de soluciones. ¿Lo necesito? Sí, necesito buscar soluciones. Y paso 4. Pienso con argumentos. Razono. Que para eso soy un ser humano y no soy un mono. Y aparte, y fundamentalmente, porque para contrarrestar las ideas de miedo necesito pensar con argumentos. Porque si no, es tan fácil caer en el miedo que nos pueden ganar la batalla. He recogido aquí una ruta de pánico posible para que veáis la escalada, los peldaños de la idea, ¿no? De una idea simple a una idea más compleja, que a su vez abarca muchas ideas posibles o matices. Podéis haber tenido alguno de ellos o personas de vuestro entorno. Es completamente natural, pero hoy lo vamos a analizar. Bien, el COVID-19 es muy contagioso. Sí, lo es. Es muy sencillo contagiarme. Si me contagio, enfermo. Primer error. No todos los que contagian enferman. Tú puedes ser portador y no manifestar síntomas. O manifestarlos de una manera muy leve, como un resfriado. Si me enfermo, me pondré grave. No siempre. No tienes por qué. Si me pongo grave, iré al hospital. Si no es necesario, no vas a ir al hospital. Se va a evitar que vayas al hospital, de hecho. Si voy al hospital, me van a aislar. No necesariamente. Si lo necesito, voy a ser aislado. Pero si no, no. Si me aíslan, no veré a mi familia. Otro error. Los puedes ver por videoconferencia. No es lo mismo, pero los puedes ver. Puede que me pasen a la UCI. Evidentemente, si necesito estar en la UCI porque mi salud lo necesita, voy a ir a la UCI. Tengo ese derecho. Claro que sí. Si lo necesito, en la UCI están los graves. Hombre, naturalmente. Por eso están en la UCI. Voy a morir. Entonces, fijaros qué rapidez al voy a morir de el COVID-19 es muy contagioso. ¿Qué reacción creéis que puede tener vuestro organismo con una idea de voy a morir? Una respuesta de pánico extremo, parálisis, no puedo buscar soluciones. Y entonces, allá lo que esté viviendo yo sea un incendio, no voy a encontrar la puerta de salida aunque la tenga delante. Entonces, buscar soluciones es importante en un momento de crisis. Pero es que esto no acaba aquí, no, 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 si es que vamos más allá, porque es lo que tiene el miedo. Te va ganando poco a poco hasta que al final te paraliza. ¿Cómo moriré? Porque voy a morir. ¿Y si salgo, corro más peligro de contagiarme? ¿Y si me contagio, enfermo? Pues no salgo. Solución posible. Vale, yo no salgo, pero ¿y si mis familiares salen? Que si vivo solo, bueno, pero si mis familiares salen, si vivo con gente y sale, ¿cómo voy a controlar que salgan, vuelvan y se traigan consigo el virus? Y me puedo contagiar incluso en casa. Pero es que además, tampoco puedo ir a trabajar entonces, si no puedo salir, tampoco puedo ir a trabajar. Y si no puedo ir a trabajar, necesito una baja del médico. Y si necesito una baja del médico, tengo que ir al centro de salud. Y en el centro de salud, que es un espacio cerrado, que además está lleno de gente infectada, pues es que si voy al centro de salud me contagio. Claro, pero es que si no entrego la baja en el trabajo del médico, peligra mi puesto. Y no están las cosas como para... Vale, bueno, tampoco tengo tantos problemas económicos. La verdad es que estoy bien y me puedo permitir no ir a trabajar. No pasa nada. No pasa nada, pero claro, a mis familiares no los puedo controlar. Tendré que buscarme otro piso para aislarme de mis hijos, pareja o compañeros. Pero ¿cómo voy a hacer la mudanza si no puedo salir a la calle?
Y si me aíslo en un área porque mi casa es grande, tampoco estaré seguro del todo, porque igual toco algo que mi familiar ha tocado, que sí ha salido, que se ha contagiado. Con lo cual tengo que llevar una limpieza extrema, porque vamos a ver, ¿cuánto tiempo permanece el virus en la superficie? Yo sé que permanece bastante tiempo, pero claro, ¿cuánto tiempo permanece? Y además, ¿cuántas veces tengo que limpiar? ¿Estoy limpiando adecuadamente? ¿Estoy usando agua fría o agua caliente para fregar el suelo? Sabéis que cuando se friega con agua fría es mejor porque no inhibe la lejía, el poder de la lejía. Desinfectante. Pero bueno, a ver, es que me estoy volviendo loco, me va a explotar la cabeza. ¿Cómo voy a vivir sin ir a trabajar en caso de que tenga problemas económicos o en caso de que no los tenga y tenga vínculos afectivos? ¿Cómo voy a vivir sin abrazar a mi familia? Vamos a ver, si estáis infectados, desde luego que hay que tener medidas de seguridad y hay que aislarse dentro del domicilio familiar, pero si no estáis infectados, no es necesario. Y esto lo dicen los médicos. Y además, ahora diréis, bueno, pero es que puedo estar infectado y no enterarme. Vale, pero ¿en serio vamos a vivir bajo el mismo techo con una reacción extrema de pánico constante las 24 horas al día? Bueno, somos libres. Cada uno. Pero es que vamos a ver, con el COVID-19 tampoco voy a vivir. O sea, ¿cómo voy a vivir sin trabajar? ¿Cómo yo voy a vivir sin mi familia? No puedo, no puedo. Pero es que con el COVID tampoco voy a vivir. Por lo tanto, voy a morir. Voy a morir seguro. O sea, igualmente haga lo que haga, es que voy a estar. Voy a morir porque me voy a sentir fatal sin ir a trabajar y sin mi familia, pero es que también me voy a sentir fatal y voy a morir si me contagio el COVID. Con lo cual, ¿por qué tengo estas ideas? ¿Algún beneficio secundario le estoy sacando a estas ideas, sea yo persona de riesgo o no? Porque toda conducta se mantiene porque tiene un beneficio secundario. Toda. Si cumplo las indicaciones de los médicos, ¿de qué me sirve entrar en pánico, pesimismo y parálisis en una situación de crisis en la cual necesito resolver? Bien, necesito resolver, y es que además vivir en pánico es estar muerto en vida. Y quiero recordaros hoy que la vida merece la pena vivirla. Muchas gracias por estar aquí, en nombre de Tienes mi ayuda y que tengáis un buen día. Un abrazo. Y hoy hay que decir que se celebra el Día de las Familias, por lo tanto, yo quería tener un programa muy destinado a las familias. Por supuesto que mira, que la psicóloga nos viene muy bien porque al final es ayuda familiar la que necesitamos, ¿no? Ayuda a todos los de la casa. Y dicho esto, el programa tiene que ir enfocado a nuestras familias, que tan importantes han sido en esta cuarentena y en este confinamiento, y donde nos hemos dado cuenta que al final es lo que nos queda, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda? Pues eso, la familia, el querer abrazar, el querer besar y el estar confinados en casa con los que más queremos. Espero que hayan servido para sacar muchas cosas en conclusión y al final para querernos más, para conocernos más y para ser solidarios, que también es algo que debemos ser. Pues bien, dicho esto, el programa de hoy va muy destinado a las familias, así es que sin más, yo creo que la que mejor sabe hacerlo y enfocarse a las familias es la Verdú, porque pues a través de las manualidades ha reunido todo este tiempo que he estado en casa realizando el programa y que ahora sigo aquí, pues ha reunido a las familias en reciclaje, ¿no? En coger material que teníamos por casa y poder convertirlo en otra cosa. Pues hoy nos pide que con una garrafa de agua nos va a hacer un portarrollos. ¿Que no es posible? Pues vamos, Verdú, demuéstralo. Hola Mousers, soy Mary Mouse. Hoy vamos a hacer un portarrollos doble con una garrafa grande de agua. Materiales: un rotulador, unas tijeras, unos pinchos, papel del aseo y una garrafa de agua grande.
La garrafa la vamos a cortar por debajo. Con el rotulador vamos a marcar ahora la distancia del portarrollos. Lo marcamos. Luego con una tijera le hacemos el agujero que quepa bien. Nos aseguramos que cabe bien el pincho. Ya tenemos uno. El siguiente, igual. Lo marcamos, le hacemos el agujero y lo atravesamos con el pincho. Ya lo tenemos. Yo no tengo tapón, pero vosotros con el tapón, si estáis por el campo y llueve, no hay problema porque no le caería el agua por dentro. ¿Veis? Podéis estirar sin problema. O bien lo colgáis de arriba, o bien si lo dejáis un momento abajo, podéis hasta cortarlo. ¿Veis? El siguiente. Vamos a utilizar el tirador para poder transportar la compra cuando pesa mucho y nos la clavamos. Cogemos la bolsa y pasamos esto por aquí. ¿Veis? Así no se caería. ¡Chaito! Y hablando de familias, pues tenemos que practicar lo que tanto nos gusta y llevamos tantos días haciendo. Y es que, pues nada, llegó nuestra profe de yoga, Bea, enseñándonos ese yoga para niños, pero esas figuritas que nos hacía de los animalitos de Kenia y que nos han servido para tanto, esa meditación, esa respiración, y eso que ha venido también, ¿para qué? Para que la familia entera se relaje. Pues hoy vamos a volver a tener a nuestra profe de yoga, Bea, con yoga para niños. ¡Namaste, bonitos! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy nos vamos a ir a un país súper bonito de África que se llama Kenia, ¿vale? Vamos a ir a un parque muy bonito que hay un montón de animales, se llama Masai. Para ello vamos a empezar haciendo un avión. Vamos a dar un paso adelante con nuestra pierna izquierda. Nos vamos elevando, manteniendo el equilibrio, pierna derecha arriba. Y abrimos bien nuestros brazos como si fueran las alas del avión. Aquí respiramos por la nariz, siempre inhala y exhala. Subiendo en cada exhalación un poquito más la pierna derecha. Abrimos bien el pecho con nuestros brazos atrás. Un poquito más. Muy bien, chicos. Volvemos atrás y vamos a cambiar la pierna. Ahora damos un paso con la pierna derecha. Nos elevamos con la pierna izquierda hacia atrás. Manteniendo el equilibrio, miramos a un punto para no caernos. Y subimos un poquito más la pierna izquierda arriba, la derecha bien fuerte. Vamos a esos aviones, que vamos a llegar a Masai, donde hay un montón de animales. Vamos hacia atrás, volvemos. Muy bien, chicos. Bueno, ahora vamos a hacer un animal que es muy, muy, muy grande, que suele ir en familia y tiene una trompa muy grande, el elefante. Muy bien. Vamos a abrir un poquito las piernas a la anchura de las caderas. Vamos a entrelazar nuestras manos hacia arriba y esto va a ser la trompa del elefante. Entonces vamos a ir exhalando hacia abajo y aquí se queda el elefante. Vamos hacia el lado izquierdo, el lado derecho. Y aquí nos quedamos respirando como elefantes. Los elefantes beben agua con la trompa, respiran, cogen objetos, la utilizan para un montón de cosas. Vamos a inhalar arriba, vamos a respirar, el elefante sube, coge aire y vuelve a bajar, muy bien. Vamos a hacerlo otra vez. Sube el elefante bien recto hacia arriba, piernas fuertes.
Y al exhalar, baja la trompa y suelta, dejando todo el peso sin tensión. Vamos a dar un paso con la izquierda, un paso con la derecha, paso con la izquierda, paso con la derecha. Nos ponemos rectos y aquí respiramos, soltamos tensión, suelta el elefante, toda la tensión, y vamos a inhalar arriba. Subimos y exhalando soltamos y volvemos. Muy bien, chicos, lo habéis hecho muy bien, me lo puedo imaginar. Vale, muy bien. Ahora desde aquí nos vamos a ir al perro hacia abajo. Elevamos, inhalamos y exhalando vamos andando un poquito como si fuéramos al perro hacia abajo. Y aquí respiramos. Apoyamos rodillas. Vamos hacia atrás para estirar. Volvemos. Muy bien, chicos. Mañana seguimos haciendo más animales de Masái, de Kenia. ¿Vale? Gracias. Bueno, yo os tengo que pedir, porque lo tenía que haber dicho al principio del programa, pero hay que recordarles que al final del programa os desvelo que tenemos una sorpresa, y es que va a estar con nosotros, bueno, con nosotros a través de vídeo, por supuesto, como siempre, va a estar Joan Vidal, ilusionista. Ya saben que siempre lo suelo poner al principio del programa, pero hoy lo voy a dejar para el final, porque tienen que prepararse en casa para poder participar y realizar este juego, esta magia interactiva, porque la vais a hacer en casa. Para ello tienen que preparar cuatro cartas de una baraja, también me sirven cuatro cartulinas o cuatro trocitos de papel. Venga, vamos a aprovechar para ir preparándolos en casa, porque tienen que esperar hasta final del programa para poder realizar esto. Y ahora pues yo sigo con el programa, y hay que decir que colaboración como la que estoy pidiendo ahora para que podáis realizar este juego de magia, esta magia interactiva, también es la que pido a la gente que está en casa, porque gracias a vosotros pues el programa ha sido posible, y esta es la sección que a mí más me gusta, porque es la sección que llamamos Yo me quedo en casa, y a través de la cual, a través de este correo electrónico que es yo me quedo en casa @teleelch.es, pedimos que nos contéis cómo lo estáis pasando en casa. Pues bien, hoy también tenemos vídeo, nos lo han grabado muy fácil desde casa con un móvil de forma horizontal, luego nos lo han enviado al correo electrónico que siempre recuerdo y lo vuelvo a decir por si no os ha dado tiempo a apuntarlo. Yo me quedo en casa @teleelch.es. Anótelo, que todavía nos queda un programa para que me podáis enviar cosas. Pues bien, hoy es el Día de las Familias, pues os voy a poner, desde una familia nos llega un reto que hacen en familia. ¿Quieren verlo? Pues vamos con el reto. 5, 4, 3, 2, 1. Tienes que hacer así, después ponerte así, y después así, y después ponerte así. Espero que estén disfrutando de este programa tan familiar, y aprovecho, han cogido las cartas, tienen ya las cuatro cartas que les pedía, cuatro cartas, cuatro cartulinas, cuatro trocitos de papel, pero tienen que ser cuatro, si no, no van a poder hacer el juego con Joan Vidal, no van a poder disfrutar de esa magia interactiva. Familias, cuatro cartas, cuatro papelitos o cuatro cartulinas. Dicho esto, día en familia, porque estamos celebrándolo. ¿Para quién es muy importante las familias? Pues sobre todo para la educación, para las escuelas infantiles, para los colegios, para los institutos, para ellos, siempre que llegan este día, sobre todo las escuelas infantiles, pues lo celebran, ¿no? Lo celebran y hacen actividades especiales. Pues bien, nosotros vamos a contar con una que nos viene de la mano de una seño, es la seño Inés, que además es de la Escuela Infantil Elisa Ruiz, y nos manda este vídeo que ha hecho con sus alumnos. ¿Quieren verlo? Pues ahora sí que vamos a disfrutar de un día en familia. Vamos con la señora Inés. Hola,
y hasta el final del programa han tenido que esperar con las cuatro cartas en la mano, las cuatro cartulinas o los cuatro trocitos de papel. ¿A que ya lo tienen? Pues bien, es la hora, ahora de realizar esa magia interactiva con Joan Vidal. Ya lo preparan y lo hacen con él, pero como para mí esta es la última parte, me voy a despedir y los voy a dejar con él, pero un recuerdo que siempre se me olvida. ¿Se han dado cuenta que todos los días a las 7:30 estamos practicando deporte con la Unión Excursionista? Pues sí, gracias a los profesionales de la Unión Excursionista, todos los días en Teleel, de lunes a viernes, a las 7:30 de la tarde, están practicando deporte con nosotros. Deporte y clases especializadas y adaptadas a todos los públicos. ¿Os habéis atrevido ya con alguna de ellas? Pues bueno, el que no se haya atrevido ya sabe que el lunes puede empezar. Les esperamos el lunes a las 7:30 para realizar esas clases. Yo todos los lunes a las 7:30 hago la clase con la Unión Excursionista, así de sencillo. El que no, el lunes les espero. Y ahora les dejo con la magia interactiva de Joan Vidal. Preparen esas cuatro cartas, cuatro cartulinas o cuatro papel que todavía les ha dado tiempo a ir a buscar. Y mientras me despido, aún pueden abrir los cajones para hacerlo. Y ahora les tengo que decir la frase que ya se ha hecho, vamos, memorable, aquí en el programa. Y es que yo me quedo en casa y vosotros también, porque esto se trata de salvar vidas. Y es más, nos despedimos ¿cómo? Con responsabilidad. Guarden las distancias, utilicen las mascarillas, lávense mucho las manos y nos vemos el lunes aquí en Teleelch, en Día a Día. Hola a todos, bienvenidos. Feliz Día de la Familia. Hoy os traigo un nuevo juego de magia interactiva. Lo vais a poder hacer desde casa. ¿Estáis listos? Para esta magia interactiva vais a necesitar cuatro papeles, como estos que traigo yo aquí. 1, 2, 3, 4 papeles, y en ellos vais a tener que escribir alguna palabra. Yo, por ejemplo, he escrito, mira, ilusión, he escrito Coco, nombre de mi perrito, magia, sabéis que me encanta la magia, y claro, en un día como hoy, he escrito familia, el día de la familia. Bueno, traigo una magia para toda la familia, así que si estáis todos juntos, coged todos cuatro papelitos como estos, cuatro cartas, cuatro papeles, cuatro cartulinas, y escribís cuatro palabras, ¿vale? Cogéis un rotulador como este y escribís ahí cuatro palabras. ¿Las tenéis? Perfecto. Quiero que ahora cojáis esas cuatro palabras, las ponéis así en las manos, las juntáis, las ponéis con el papel hacia abajo y las rompéis por la mitad, así, ¿vale? En dos mitades. Y ahora, quiero que pongáis una mitad sobre la otra, cada uno como quiera. Yo, por ejemplo, voy a poner la de la mano derecha encima de las de la izquierda, tal que así. Con dos papeles en la mano, vais a abrir, vais a coger, por ejemplo, las tres primeras, los tres primeros papeles que tengan, y los ponéis por el medio, cogéis los tres de arriba y los ponéis por el medio, ahí está. El siguiente que ha quedado lo vamos a guardar todos en el bolsillo. Mira, yo lo voy a guardar aquí en mi bolsillo, ¿vale? En el pantalón, donde queráis, cogéis el siguiente y lo guardáis en el bolsillo. Y ahora vamos a hacer un pequeño ritual. Mira, abrimos así las cartas como en un abanico y todo aquel, por ejemplo, lo primero que vais a hacer es coger la carta que haya quedado arriba del todo y la ponéis la penúltima, no la última, la penúltima, ¿vale? Ahí está. Ahora, por ejemplo, si os gusta ver el cine en familia, cogéis una carta del medio y la pasáis arriba. Si no os gusta ver el cine en familia, cogéis dos del medio y lo pasáis arriba, ¿vale? Bien. Ahora, por ejemplo, si os gusta el fútbol y lo veis en familia, cogéis dos cartas del medio y las pasáis arriba. Si no os gusta ver el fútbol en familia, cogéis una carta de arriba, la que queréis, y la ponéis por el medio, ¿vale? Bien, ¿qué más? Por ejemplo, si os gusta la música, ¿vale? Y escucháis mucha música en casa, cogéis la penúltima carta de abajo y la pasáis al centro, ¿vale? Y si no os gusta escuchar la música en casa porque os gusta estar más tranquilo, si no os gusta tanto la música, pues cogéis dos cartas de arriba, tres cartas de arriba y las ponéis por el medio. Ahí. Que cada uno tendrá una cosa distinta. Ahora, por ejemplo, si tenéis un hermano, cogéis una tarjeta y la tiráis, la primera.
Si tenéis dos hermanos, cogéis las dos primeras y las tiráis. Si tenéis tres o más hermanos, cogéis las tres de arriba y las tiráis, ¿vale? Si tenéis un hermano, tiráis la de arriba. Si tenéis dos, las dos de arriba. Y si tenéis tres o más, las tres de arriba, ¿vale? Y en este caso voy a tirar tres, las tres de arriba. Ahí está. Perfecto. Y ahora vamos a hacer un pequeño ritual. Vamos a deletrear la palabra familia. Cogemos la primera carta y decimos F y la pasamos abajo. Cogemos la segunda, A, y la pasamos abajo. Fa, ya vamos por Fa. Ahora vendría la M, M, luego vendría la I, luego la L, L, I, y por último la A. Ahí está, familia, deletreado. Ahora, vamos a hacer una cosa más. Mira, cogemos la que ha quedado arriba del todo y la pasamos abajo. La siguiente carta, la tiramos. Cogemos la siguiente carta que hay arriba y la pasamos abajo. La siguiente, la tiramos y seguimos así. La de arriba, abajo, la siguiente, la tiramos. La de arriba, abajo, la siguiente la tiramos. La de arriba, abajo, la siguiente la tiramos. Hasta que todo el mundo se haya quedado con una carta. Y si la magia existe, yo creo que en vuestra casa está ocurriendo. Mira. Yo tengo dos trozos de carta que coinciden exactamente y forman la palabra familia. En el día de la familia. Mira a ver si tus cartas coinciden y si coinciden, no oigo el aplauso, pero fuerte, fuerte el aplauso. Bueno, espero que a todos os haya salido esta magia, la hayáis disfrutado y nos vemos otro día. ¡Hasta pronto!